Felicitacions al Barcelona Supercomputing Center en el seu desè aniversari. Excel·lència, dinamisme i amplitud han estat les característiques del centre des dels seus principis. L'únic que puc desitjar és que els propers 10 anys segueixin en la mateixa trajectòria que aquests últims 10 anys. Felicitacions. Quiero felicitar al Barcelona Supercomputer Center, Centro Nacional de Supercomputación, en su 10º aniversario por 10 años de una brillante y extraordinaria recorrido. Hablar de supercomputación en España es hablar de BSC. Su liderazgo es esencial y nos sirve como carta de presentación extraordinaria a nivel nacional y a nivel internacional. Su numerosa participación en los proyectos europeos dentro de los programas marcos, su personal muy cualificado y de características internacionales, su participación en el proyecto PRACE, la colaboración con empresas del ámbito nacional e internacional, han configurado en BSC un centro que nos hace a todos sentirnos orgullosos, un centro que ha merecido el reconocimiento como centro de excelencia Severo Ochoa. Y esto tan solo en 10 años. Bé, la nostra col·laboració amb el BSC està molt vinculada a la tecnologia. Són més de 8 anys els que hem vingut col·laborant i gràcies a aquesta col·laboració pues Repsol està considerada com una de les companyies tecnològicament parlant més importants del món amb el nostre sector. No? Aquesta col·laboració esperem que duri, que continuï i que continuï progressant tècnicament tal com estem pensant. I fruit d'això és que a partir d'ara també la Fundació té una col·laboració especial amb la construcció del nou edifici del BSC. Aquesta col·laboració amb aquesta nova construcció pues és la nostra forma d'expressar el reconeixement de lo important que ha sigut el BSC de Repsol. Quisiera mandar un recuerdo, ya que no puedo estar presente en el acto de celebración del supercomputador Mare Nostrum. Quisiera mandar un recuerdo especialmente afectuoso a todos aquellos que desarrollan su actividad profesional allí y muy fundamentalmente a dos personas que han sido el espíritu y los realizadores de un proyecto que honra a España y a la comunidad científica de nuestro país, que es el supercomputador Mare Nostrum. Estas personas son Mateo Valero y Francesc Subirada, que han hecho con su vida y con su dedicación, han desarrollado un proyecto que ya digo es de extraordinaria utilidad. En un principio, en el año 2004, recuerdo bien los esfuerzos iniciales que tuvimos que hacer para poner en marcha el Mare Nostrum. Hay alguna anécdota que conocen bien Mateo Valero y Francesc, y lo único que les quiero es dar las gracias porque todavía se acuerdan de aquellos momentos iniciales y que cuenten con el apoyo de este ministro para aquello que necesiten. El Ministerio de Defensa en estos momentos no tiene una vinculación directa con el supercomputador, pero tiene una vinculación especial desde el punto de vista de que no nos olvidamos de para qué está, para qué sirve, cómo empezó y al cual le auguro y le deseo el mejor de los éxitos. La comunidad científica española es una comunidad ejemplar. Tuve la oportunidad de trabajar para ella durante un año y medio y realmente es notable el esfuerzo que hacen por una de las partes, de los pilares fundamentales del desarrollo futuro de España, que es ni más ni menos que la búsqueda del conocimiento que sirva a la sociedad. Les animo a que continúen así y espero poderles ver muy pronto. Un abrazo Mateo y un abrazo Francesc. As the new director general of the large international ITER project and a former CEO of CEA, the French Atomic Energy and Renewable Energy Commission, I'm very pleased to have the opportunity to congratulate
the Barcelona Supercomputing Center for its 10th anniversary. High-performance computing is today crucial for the progress of science and technology, and the BSC is one of the world-class leading facilities in Europe in this field. The ITER project has already benefited in the recent past, and I'm sure will benefit further from the high capacity and expertise of the BSC. I would like, therefore, to thank the BSC staff for their important contribution to the ITER project so far. I wish that the BSC remain as a world reference computing center for the whole scientific European community in the coming years. I trust that with the full support of the Spain government and the European Union, the BSC has a very bright future. Happy anniversary. Hello, my name is John Hennessy, and I'm the 10th president of Stanford University. I'm here today to wish a happy anniversary to Matteo Valero and my other colleagues and friends at UPC on the 10th anniversary of the Barcelona Supercomputer Center. This center has produced incredible work, great science, and great computer architecture work as well. But it still, even after 10 years, has the best name of any supercomputer center in the world, and of course, has the most beautiful setting. Congratulations, enjoy the celebration. Thank you for the opportunity to congratulate everyone at the Barcelona Supercomputer Center for 10 years of world-class scientific achievement. You have much to be proud of in becoming one of the world's largest and most distinguished high-performance computing centers in such a short term. Our Lenovo Enterprise Systems team is also very proud of our work together from the beginning to help you build one of the most powerful innovation centers in the world. Innovation is at the core of Lenovo's strategy, and we continue to invest in and develop the next generation of supercomputing technology to continue helping you create a global supercomputing leader. Lenovo truly values our relationship, and we are honored to help you break new ground in scientific discovery. Again, congratulations on 10 years of supercomputing excellence. Thank you. Quería enviar un especial saludo al Centro de Supercómputo de Barcelona en su 10º aniversario. Más allá de sus contribuciones a la ciencia y tecnología global, Argentina se ha visto particularmente beneficiada por nuestra colaboración con este centro a través de la formación de recursos humanos y la participación en proyectos estratégicos. Por eso este saludo tiene una considerable componente local. I want to congratulate the Barcelona Supercomputing Center on their 10-year anniversary, celebrating a decade of leadership and innovations in the areas of computer architecture, advanced programming models and advanced tools to characterize performance on HPC and distributed systems, and providing the European community with research cycles by having one of the four PRAIS systems. Intel is proud to have collaborated with the Barcelona Supercomputing Center since 2011, engaged in joint research on a variety of very important topics in the field of high-performance computing. And we are especially pleased to have renewed that collaboration, extending the scope from HPC to other areas like data center analytics. It has been a tremendous decade for the Barcelona Supercomputing Center, and we are proud to have witnessed a part of it, but we're very sure that the best is yet to come. Buenos días, soy el Dr. Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Barcelona Supercomputing Center. En un minuto les haré 5 puntos. Punto número 1. Cuando salió en los periódicos que se formaba el Supercomputing Center, yo pensé, esto de super no va a ir adelante. Punto número 2. Me di cuenta enseguida que se estaba convirtiendo este centro puntero en Europa. Y el punto número 3 fue que cuando nosotros formamos el CINIC, que fue una entidad público-privada, me llamó la atención el convenio entre el Ministerio de Educación
el Departamento de Educación de la Generalitat y cómo la Universidad Politécnica hacían algo parecido y pensé, ciertamente esto va adelante. Punto número 4, estoy preocupado, porque ahora están trabajando nada menos que en el supercomputing del corazón, el Alia Red. Tengo miedo, porque según parece, van a hacer el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de todos los enfermos cardíacos y los cardiólogos nos vamos a quedar sin trabajo. Bueno, en fin, con seriedad, les felicito. Es fantástico que hayan llegado a estar en lo que llamamos el forefront del supercomputing, que tiene un futuro extraordinario en el forefront del mundo. Muchas gracias. Mateo and our friends at BSC, I'm delighted to congratulate you on your 10-year anniversary. BSC has established itself as a leader in high-performance computing because of your work in energy-efficient architectures. That work has made it possible for you to scale performance to extreme levels so that you can help to contribute to solve some of science's most daunting challenges. It has been a privilege for NVIDIA to partner with BSC to advance the field of GPU computing. The work that we're doing together is really important. By advancing GPU computing, we make it possible for scientists all over the world to be able to take on some of science's most daunting challenges. Whether it's computational fields or life sciences, or some of the work that we're now doing together in deep learning, I really believe the work that we're doing will advance humanity and make a difference in the world. Again, congratulations on your 10-year anniversary. I'm so happy for all of you. Time passes very fast. It's already 10 years since the international community learned about the Supercomputing Center in Barcelona, which at the time was the leading and the most powerful in the world. Ever since, I've had the possibility of visiting the beautiful site in Barcelona, which I thought is amazing, amazing, beautiful, and learning about the great science that is being done there. And Barcelona nowadays is a reference point for the whole scientific community in the world. I wish all the best to the Barcelona Supercomputing Center y buena suerte para el futuro. Hello, Eric Clementi from IBM here. On behalf of the IBM company, it is an honor for me to congratulate the Barcelona Supercomputing Center on its 10th anniversary. We have a close partnership going back 15 years, which started with a research collaboration involving IBM and the Technical University of Barcelona, the origins of today's Barcelona Supercomputing Center. Over the years, we are delighted to have played the role of catalyst, IT provider, and research partner across many supercomputing advances. We take great pride in the strength of our collaboration and the exciting fields of exploration ahead. So, here is to many more years of fruitful partnership and supercomputing success. I wish you all a very enjoyable anniversary celebration. Gran parte de la investigación científica y de los avances técnicos de hoy en día no serían posibles sin la supercomputación. Los superordenadores permiten que los científicos de todo el mundo y de muchas especialidades puedan llevar a cabo cálculos y simulaciones que requieren millones y millones de datos. Por ello, centros como el Barcelona Supercomputing Center son claves para nuestras investigaciones. Me gustaría felicitar al centro y a todos sus colaboradores por estos 10 años de historia y animaros a que continuéis con el buen trabajo que siempre os ha caracterizado. Hola, un saludo especial para todos. Es un placer felicitar a mis amigos en el Barcelona Supercomputing Center en su 10º aniversario. Soy Orlando Ayala, vicepresidente corporativo y presidente para negocios emergentes de Microsoft. Microsoft ha estado colaborando activamente con el BSC desde casi el inicio, cuando hace 9 años nuestro equipo de investigación y el BSC comenzaron activamente a colaborar conjuntamente en un proyecto común. Hoy en día, arquitecturas multicore paralelas son omnipresentes en infraestructuras modernas de computación y el centro de investigación BSC y Microsoft jugó un papel importante en mejorar nuestra comprensión acerca de cómo se comportan estos sistemas complejos. El año pasado, el Centro de Investigación BSC Microsoft lanzó un nuevo proyecto para explorar y optimizar el rendimiento de las infraestructuras informáticas de Big Data e información masiva. Vivimos ciertamente en tiempos notables, donde los retos y las promesas de Big Data
traen enorme oportunidad, no solo para la industria informática, sino para toda la humanidad en muchos escenarios de bienestar económico y social en todo el mundo. El trabajo realizado por el BSC Microsoft Research Center está preparado para ayudar a capturar esta oportunidad y ampliar nuestra comprensión y potenciales aplicaciones de Big Data. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo conjunto hasta ahora con el Barcelona Supercomputing Center. Tengo mucha confianza en la futura colaboración durante muchos años venideros. Mi mejor saludo para todos ustedes y que tengan un gran día. El Barcelona Supercomputing Center juega un papel clave en la ciencia y la investigación española e internacional. Para la Agencia Espacial Europea, este centro desempeña una labor muy destacada para la misión Gaia. Con sus millones de horas de procesamiento, el superordenador Mare Nostrum ha sido y es, sin duda, un aliado imprescindible en la realización de un mapa en tres dimensiones de nuestra galaxia. Por su importante contribución, no solo en Gaia, sino en muchas otras investigaciones punteras, me gustaría felicitar al BSC por sus 10 años de historia y alentar a todos sus miembros a trabajar, seguir trabajando por el avance de la sociedad. Muchas gracias y enhorabuena. Hi, I'm John White, CEO of ACM, the world's oldest and largest computing society. On behalf of the 108,000 members of ACM worldwide, I want to congratulate the Barcelona Supercomputing Center on the occasion of its 10th anniversary. Over the past 10 years, the Barcelona Supercomputing Center has been the focal point of some amazing research in computing and computational science. And all of us at ACM look forward to many more years of outstanding research from the Barcelona Supercomputing Center. Congratulations. Recordo molt bé, ara fa 10 anys, l'anunci de la creació del Supercomputing Center de Barcelona. La veritat és que era una gran notícia en aquell moment, que s'ha confirmat al llarg dels temps, perquè avui en dia el procés de la informació i la gran capacitat de procés i d'amagatzament de dades és crucial per l'evolució de l'economia, pel creixement econòmic i social dels països, i el Centre de Supercomputació va ser en el seu moment un pioner de tot aquest escenari de canvi que estem vivint ara i que ens porta cap a una societat digital que portarà beneficis per la societat, per les empreses i per l'economia. Felicitar doncs, a aquests pioners que en aquella època van obrir les portes d'un nou món en el que ens estem adentrant en aquest segle XXI i que han contribuït a orientar molts dels projectes que tant des de la Caixa com des de moltes altres companyies en el nostre país estan liderant aquesta revolució de canvi cap a la societat digital. The National Science Foundation supports a large community of HPC within the U.S. The Barcelona Supercomputing Center has become a prominent collaborator in the international community that's defining the future for HPC. We congratulate the Barcelona Supercomputing Center on their 10th year anniversary. Estimados amigos del Barcelona Supercomputing Center, from Tokyo, Japan, we'd like to congratulate you in your 10th anniversary. A decade of continuous innovations through the high-performance computing, 10 years of successful collaborations with private companies in the industry sector, and a record track in training future worldwide leaders. In Fujitsu, we share with you the vocation of building a human-centric intelligent society. And we look forward to celebrate together with you a bright future for the Barcelona Supercomputing Center. Feliz décimo aniversario desde Fujitsu. Barcelona Supercomputing Center has accomplished tremendous achievements since its creation. With its competences in HPC systems operation, HPC applications and computer science research, it has contributed to push forward HPC to its best level in Europe. Bully is very happy to cooperate with BSC on low-power HPC solutions
that are a cornerstone of the future generations of supercomputers. Today, I would like to say all our congratulations for your 10th anniversary. I would like to congratulate the Barcelona Supercomputing Center for its 10 years of existence, of success, of development. Indeed, supercomputing is an indispensable component of research nowadays, in particular in the area of biomedicine that I represent, and even more specifically in the area of cancer. Computation is essential to understand the processes that allow cells, molecules, and genomes to function. And so it is absolutely wonderful to have the Barcelona Supercomputing Center in the middle of the network of institutions in Barcelona devoted to this task. Good morning. I'm delighted to congratulate the Barcelona Supercomputing Center on its 10th anniversary for its important contribution to research, innovation, and competitiveness in Europe. To reach our innovation and competitiveness goals in Europe, we need the best technological means, allowing the creativity of the scientific community to grow without any restriction. But we currently face capacity challenges ranging from big data to cloud computing. So we need ever more sustainable and reliable means of computing. We need high-performance computing to exponentially increase our capacity to investigate. We need to develop better, faster solutions, and we need to bring scientific and technological disciplines together to create these solutions. Efforts such as these, to invest in cutting-edge solutions, will attract more top-level scientific projects to Europe, to the benefit of many economic sectors, and more importantly, improving our capacity to process knowledge. So I wish you the best. I wish you the best for the future of the Barcelona Supercomputing Center. Thank you. En primer lloc, moltes, moltes felicitats en el Barcelona Supercomputing Center per aquests primers 10 anys. Felicitats i gràcies per la molt bona feina que heu fet, per l'excel·lent feina que esteu fent en camps que són decisius pel nostre país i per la nostra gent, per les nostres societats. En el camp de la recerca heu ajudat a convertir Barcelona i Catalunya en un gran centre de referència de progrés científic a nivell europeu, fins i tot en alguns àmbits a nivell mundial. Felicitats per això i gràcies. Heu ajudat també a donar serveis de supercomputació a tot l'àmbit europeu, i això ens situa ben col·locats en aquest mapa del conjunt d'Europa, no només del sud d'Europa, sinó del conjunt d'Europa. I gràcies també i sobretot felicitats i estímuls en aquest sentit per acabar de fer la feina de progrés econòmic i també d'innovació en general. Dintre d'aquest projecte ambiciós de país del qual ens n'estem sortint de convertir Catalunya en un gran centre de referència de producció científica i en un gran centre de referència també en matèria d'innovació. En aquest sentit, Barcelona Supercomputing Center n'és un element clau, un element fonamental, i jo us volia reiterar l'agraïment, el reconeixement i no cal dir la felicitació per aquests 10 anys d'excel·lent trajectòria i de molt bon servei. Endavant. Señoras y señores, me alegro mucho de estar con ustedes un día como el de hoy, aunque sea en la distancia. Créame que me hubiera gustado estar ahí con todos ustedes, como ya lo hice cuando tuve la ocasión de visitarle y ver lo que hacían. Hoy se cumplen 10 años, 10 años de éxitos, 10 años a la vanguardia de las tecnologías, de la información y de la ciencia. Creo que pueden ustedes estar orgullosos de lo que han hecho. Creo que ustedes merecen el reconocimiento del Gobierno de España, pero también el reconocimiento de todos los ciudadanos españoles por la labor que han realizado a lo largo de estos tiempos. En España hay mucho talento, en España hay mucha capacidad, en España hay mucha gente con ganas de innovar, de hacer cosas, de investigar. Somos conscientes de lo que tienen que hacer las administraciones. Hacemos un esfuerzo, creo que debemos hacer más en el futuro para ayudarles y para acompañarles, y tengan la total y absoluta seguridad de que así será. Yo les deseo a todos ustedes lo mejor. No les pido nada más que sigan así y que tengan la conciencia de que hay mucha gente en España que valora su trabajo, su esfuerzo y lo que están haciendo en España y en todo el mundo.